En el campo de instrucción de la guarnición Ejército Sarmiento, el grupo de artillería blindada 9 desarrolló un ejercicio a fin de poner en práctica los conocimientos y destrezas de su personal en la ejecución táctica de nivel sección. Las actividades se iniciaron con la orden de ocupar una zona de reunión, tras lo cual la unidad se instaló y emprendió una marcha administrativa hacia la zona especificada. Luego se impartieron las órdenes de operaciones de todos los niveles y se ocuparon las respectivas posiciones de fuego. Ya en el terreno y como parte de una operación defensiva, nuestros artilleros patagónicos se instalaron y operaron el puesto comando táctico y realizaron planeamiento, reconocimientos, exploración y trabajos topográficos. También se efectuó tiro con subcalibre diurno y nocturno desde las diferentes posiciones de retardo. Para la detección de blancos a largas distancias se utilizaron aeronaves no tripuladas. La información era recibida por el centro de dirección de tiro, que rápidamente asignaba las misiones de fuego a las baterías blindadas para la ejecución de los fuegos a través de técnicas de enjambre. Esta actividad permitió a la unidad ejercitar los procedimientos operativos normales en el marco de una situación táctica en combinación con técnicas y otros procedimientos a la luz de los combates modernos.